Ahí digo, hay Bionics off, tienen que ser apagados. Bionics. Carb Heat. Todo hasta arriba. Todo hasta arriba. Beacon Beacon. on. ¿Es esto o No qué? tenemos beacon, tenemos anti-collision lights, Ok. so se quedan apagados por ahorita. Make sure full Make sure reach, for lo rich. dejas arriba. Throttle light. Un poquito arriba, como media pulgada. Ahí digo. Prime. Prime, le ¿Cuánto voy a le da? dar. Ya le di 3. Ah, ok, no, está suficiente. Brake, sostén los frenos con tus pies y voy a poner el freno de mano. Ok. Ajá. Prop here. Clear prop. Master on. Master on. Fuel pump on. On. Seguro de que tengas presión. Ajá. Presión. Max start. Alright, las llaves. Le vas a dar. Ya quité la barra. ¿Sí la quité? Sí. La roja ahí está. Sí. Ajá. Sí. Ahí está. Ok. Y le vas a dar. Yo controlo el throttle, tú dale a la derecha. Ahí. Ok. Ajá. Dale al left. Dale hasta que prenda y lo sueltas cuando prenda. Ahí debes de escucharme ya. Déjale abajo un poquito. No, no. Déjale hasta arriba el tuyo, todo hasta arriba, y bájale con este de aquí. Ah, ok. De esa manera lo vas a poder escuchar mejor. Ahí está, perfecto. Alright. HPDR. Transponder. Hay que poner un altitude mode, so dale vuelta a la derecha. Altitude mode. Y tiene que estar en 1200, que es el código transponder. Aquí. De visual. Ok. IDSP no tenemos todavía en este avión. AIDES, vamos a escuchar el AIDES. Altitude 1400. Va a ser el clima. ¿Qué tan fuerte tiene que agarrar los frenos para que no? Ya los tengo. ¿Para agarrarlos? O sea, ¿qué tanta fuerza se tiene? Ah, oh, suficiente, como la moto. Weather, wind, 140 at 5, visibility 103,700, scattered ceiling 5,000, broken 7,500, overcast temperature 2.8 Celsius, dew point 1.8, altimeter 3.013. Remarks. Alright. 400. Ok, una de las cosas que vas a sentir ahorita, que son muchas cosas, pero poco a poco vas a ir agarrándole la onda. So, 3013, lo pongo en la presión barométrica. ¿Para qué es? Y hay tres capas de nubes. La primera está a 3700, solo vamos a quedar por abajo. El viento está a 1405. Vamos a pegar de la 14, la pista 14. ¿Qué nos falta? Radio set, ya está, en frecuencia. Okay, taxi lights. No necesitamos ahorita. Brakes, voy a quitarlo. Lo sostengo con los pies. Okay. Ya sabes que la parte de arriba son los frenos. Estas terceras, altitude indicator, turn coordinator, echa tu compás. Estas tres, este y este, lo vamos a checar cuando demos la vuelta. Momentáneamente voy a poner este, que es 095. Va a ser muy paciente porque está al revés. 095, y tengo que reajustarlo en los siguientes 15 minutos antes de despegar. Ah, ok. Alright, ahora vamos a dar la vuelta para empezar el rodaje. So, déjame lo saco de aquí para, dale, para que lo agarres. Yo tengo el avión. Dale. Sí. Alright. Now, el último avión que volaste fue el Cessna. Este avión es todavía más sensible que el Cessna. So, vas a sentir los frenos diferente. Okay. So, déjalo caminar, déjalo correr. Y ya puedes poner este checklist ahí por un momento. Okay. Así, usa los frenos, frénalo.
There you go. Ahora vas a sentir muy sensible los pedales. So dale, sigue esa raya amarilla a la izquierda para que practiques. Okay. Ahí se queda la gasolina, el trolo. El trolo, sí. Por ahorita, ya no es que se mueve el avión, 1000 en las revoluciones por minuto. Vamos a practicar un poquito de taxeo, de rodaje. ¿Vamos para la izquierda? Sí, a la izquierda. Va a despegar ahorita el helicóptero este, ahorita nos va a hablar, lo va a subir en las comunicaciones. The right, center and left, sigue la raya amarilla. Lo vas a seguir hasta allá donde está el helicóptero aquel. Dale un poquito de potencia para que se empiece a mover. Cuando se agarre momentum el avión, lo vas a bajar a 1000 para que no tengas que usar mucho los frenos. Ah, ok. Porque no queremos dejar los frenos puestos al mismo tiempo que el avión avanza. Sería el equivalente de manejar tu motocicleta con el freno puesto. Claro. Ahí va. Un poquito más a tu derecha, que la raya amarilla te quede en tu pierna derecha. Ahí. Ese es el centro. Ah, ok. Un poquito menos de potencia para que no tengas que usar mucho los frenos. Entonces te vas a dar cuenta que es muy sensible. Ahora sí, aquí a la derecha. Ajá. For traffic, November 99974 Tango taxiing to from hangars to runway 14. Así, vas a ir practicando poco a poco, pedal derecho. There you go. Así te lo vas a llevar. Ahí va. Y le vas a seguir derecho. El helicóptero se va a ir atrás de nosotros. Ahí va. Así tú le vas a dar todo derecho. Vamos a ir a la pista a que practiques un poquito de high speed. Ahí va. Le vas a dar derecho y te vas a meter a la pista. Vas a seguir practicando lo mismo con los pies, pero ahora te va a dar un poquito más de potencia. Entonces, el avión se va a volver mucho más sensible. Un poquito a la derecha para que la raya amarilla quede en tu pierna derecha. Ajá. Te voy a dar un poquito más a la derecha para darte la idea. Un poquito más a la derecha. Ahí, ese es el centro de la pista. Entonces, agarra una referencia entre la raya amarilla y tu pierna derecha. Ahí manténlo. So, usa siempre tu pierna derecha como referencia en la raya amarilla. Ahí, te vas a ir hasta el fondo. Te vas a meter a la pista. Todavía no vamos a despegar. Nomás vas a hacer esto, el rodaje, pero más rápido. Por traffic November 99974 Tango High Speed Taxi Runway 14 for a full stop. Ah, sigue lo mismo, centro de la pista. La única diferencia es que ahora te va a dar más potencia. So, el avión se va a reaccionar más rápido. Sí, la raya amarilla, ahora al centro de la pista. No vamos a despegar. Ajá. Abre la de abajo. Está abierta. Ahí llegó. Ahora sí, antes de arrancar, antes de darte potencia, voy a necesitar que pongas los pies en el suelo para que te asegures que ya no vas a pisar los frenos. Entonces, pon los talones en el suelo, ¿eh? La pura parte de abajo, los pedales. Dale. ¿Listo? ¿Ah? Aquí vamos. Te voy a dar un poquito de potencia. ¿Eh? Te voy a dar pedal derecho. Te voy a dar potencia suficiente como para quedar por abajito del despegue. Un poquito, conforme vamos avanzando, el avión se hace más sensible, so tienes que meterle más pedal derecho sin frenos. Ahí va, aquí vamos. Muy bien. Excelente, mantén el centro de la pista. Así llévatelo. Si se levanta el avión, yo lo bajo. Dale. Ahí, si jalamos la nariz, el avión despega, pero no vamos a despegar. Dale. Muy bien, la nariz se ve muy bien en el centro de la pista. Nos lo vamos a llevar hasta el fondo de la pista. Voy a cortar la potencia, déjalo que corra. Todavía no use los frenos porque el avión está medio volando. Okay. Déjalo que corra. Despacio vas a empezar a levantar los controles hacia atrás para crear freno aerodinámico. Ahora sí ya puedes subir tus pies a la parte superior de los pedales y utilizar los frenos. Empieza a frenarlo. Lo vas a frenar antes de dar la vuelta.
Todo a cero. Ajá. No, no, nomás desaceléralo y da la vuelta. Ahí llegó. Ahora sí, vuelta. Sigue la raya amarilla a la izquierda. Ahí llegó. Vamos a hacerlo de regreso otra vez. Vamos a repetirlo varias veces. Edinburgh traffic, November 9974 Tango. It's down and clear runway 14 taxi back. Muy bien. Estuvo excelente. Vamos a hacerlo otra vez. Eso es todo lo que tengo para ustedes, mis amigos. Mientras tanto, por favor, mantengan los cielos seguros y divertidos. Please keep the sky safe and fun. And I'll see you next time. Nos vemos la próxima ocasión. Y también quiero animarlos para que me ayuden a darle like. Ahí está la manita con el dedo gordo hacia arriba. Porque esto me ayuda mucho a distribuir mis videos en las redes sociales. Y si aún no se han hecho miembros de mi canal, ¿qué esperan para hacerse, mis amigos? Este canal tiene mucha información que les va a ayudar a ustedes en su desarrollo como pilotos profesionales y o entusiastas de la aviación. Ayúdenme con ello, por favor.